Necesitas un buen consejo, pero no te alcanza pa'l psicólogo. Aquí está tu segunda mejor opción. Llámale al bueno, la mala y el feo y te ayudamos en tu Facebook caso. Hey, tenemos a Miriam con nosotros, nos mandó un mensaje en nuestro Facebook, el bueno, la mala y el feo, y pues está preocupada. A ver, Miriam, bienvenida. ¿Qué es lo que está pasando con tu marido, mi vida? No, pues es que mi novio me dice que... ¿Tu novio? Que suba fotos acá muy comprometedoras a Instagram. ¿Y para qué quiere fotos comprometedoras en el Instagram tu novio? Pues dice que para hacer dinero. ¿Cómo se puede hacer dinero? ¿Como qué? ¿Una Instamaro? ¿Como Insta Famous o qué? Sí, para ser modelo en Instagram. Has de tener muy bonito cuerpo, ¿no? ¿Guapa o qué? Está bueno. Yo tengo muchos seguidores en Instagram. Ah, sí. ¿Cuántos tienes? Tengo como 7,000. 7,000. Oye, pues está bien para comenzar. ¿Y por qué te sigue tanta gente? O sea, ¿son amistades? ¿Es gente que tú conoces? ¿Te sirva de algo? No conozco a nadie de ahí. Solamente me siguen por mis fotos, por mi cuerpo. Está bueno. ¿Y qué tipo de fotos subes ahorita? Con falda, en pantalones apretados. Bailando, me gusta mucho bailar. Oye, ¿y tu novio quiere que tú subas fotos más comprometedoras o cómo? Sí, quiere que suba más y él dice hasta que él me toma las fotos y todo. ¿Tú tienes hijos? No. ¿Cuántos años tienes, Melanie? 23. Ok, ¿y tú qué piensas de lo que te dice tu novio? De hacerte modelo de Instagram. Que digo, pues ya ahí la llevas, ¿no? Ya con 7,000 seguidores. Y si ya te gusta subir fotos en bikini y todo el rollo. Sí, pero no estoy muy a gusto subiendo fotos más, enseñando más. Oh, ¿quiere que enseñes más? ¿Como que algún tipo de desnudo o qué? ¡Sácale provecho! Pues sí, hasta eso. No, pues ella tiene razón. Es que mira, una cosa es una foto en una playa, okay. En una piscina. Pero a lo menos que seas modelo y que a eso te dediques, que sea lo tuyo, modelaje. No importa dónde te pongan y te van a poner a encuerar. Bueno, ¿y qué tal si te pagan? Depende de la persona, por ejemplo, a ella no le gusta. A ver, por ejemplo, ¿tú sabes más o menos cuánto gana una modelo de Instagram? Ay, mamá. ¿Melanie? Pues yo no sé muy bien, pero mi novia me ha dicho que uno puede hacer hasta como $10,000. ¿$10,000? ¿A la semana o al mes o cómo? Al mes. Wow, muy, oye, buena lana, muy buena feria, digo, nada más por subir videitos y cositas al Instagram, está todo dar, ¿eh? Yo lo quiero hacer. Pues sí, pero yo no me siento a gusto. Tiene que ponerse a pensar en cómo tú te vas a sentir como persona. Oye, ¿y tú? No solamente tu vato, dinero. Digo, porque es tu novio, ¿no es celoso entonces? ¿Él está dispuesto a que tú te metas y hagas esto en el Instagram? Sí, no, él no es celoso para nada. No es celoso. Sí, mi amor, pero también que te exponga. A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas, compadre. Si tu esposa, a lo mejor tu esposa está muy buenota, está muy sabrosa, tu novia, está muy sabrosa. ¿Tú la apoyarías a que la vean otras personas en el Instagram, en el Facebook? Pero una cosa es apoyarla, pelón, y otra es que él la esté empujando a que lo haga. Es como prostituirla, ¿no? No quiero decir si tiene eso, buena nalga la vieja y esto, pueden darle dinero por eso. Está medio ¿por fuerte. ¿Por qué no? Que la apoye también cuando ella le dice, no me siento segura haciéndolo, no quiero hacerlo. Don Telaraño, usted no va a hacer dinero ahí en el Instagram cuando sube las fotos. Ah, ¿cómo no? No se van a ver, usted es fantasma, cállese. Yo puedo también ganar mucho dinero, quisiera. Haciendo ¿asustando a la gente o qué? Va, ¿qué va a enseñar? ¿Librillo ahí? ¿Menudo librillo? Con tanta arruga que tiene. Tanto cuero. Si tú tuvieras una novia bien buena, o a lo mejor si está bien sabrosa tu novia, compadre. O tu vieja, tu esposa. ¿La dejarías o hasta tú le tomarías fotos para que gane seguidores en el Instagram? ¿Ustedes lo harían? 1-855-370-3100. Mira, yo si creo que no. Yo creo que yo si no. Si pagaran por subir las fotos de la chave para que asuste, yo sí. No, en serio, fuera de contar. No, mira, ¿no lo sí. Yo, por ejemplo, si anduviera con Jimena Córdoba. Ajá. Ah, güey. Bueno. Si fuera mi novia o ya nos fuéramos a casar, mi esposo y todo. ¿La dejarías? Yo sí le diría, ¿sabes qué? No. Retírate de ese rollo. Pero, mira, hay modelos de Instagram que hacen pelón $500,000 al año por unas cuantas fotografías aquí y allá. Imagínate lo que puede hacer Jimena. Tú la... O le diría... Es el dinero de ustedes, prácticamente. O le diría, ok, pero no tan provocativa. No, ya la convenciste, Carla. Y ahí está. No. Es que sigue siendo también su trabajo. Eso se dedica. Pero imagínate, es dinero para los dos. Sí, pero no, que no enseñe tanto dinero. O sea, ya que se comporte como una señora, pues. En calzones nomás. En traje de baño. No. ¿En calzón no? No, ni en traje de baño, güey. O sea, pantalones, ropa, eso. Su sports. Lo más, a lo mejor,
ropita de deportiva. Porque ella tiene una línea de ropa deportiva. Déjate. Tiene que venderlo. Para que le saque provecho, pelón. Pues sí. No sea celoso. Es dinero. ¿Ya? Ya. Pues sí, pero que otros vatos ahí le ponen, mamacita, quiero. A ver, tenemos a Frank. Hola, Frank. Dice nuestra amiga aquí que tenemos en el Facebookazo que pueden ganar hasta $10,000. ¿En bikini? En todo, fotos de todo, sí. O sea, hasta donde. ¿Carla? Hasta donde permite el Instagram. Ya. Hasta donde permite. Últimamente ya se les ha pasado. Ya permite desnudos Instagram. No, cállate. No, sí. Pero son desnudos. Semi. Como profesionales. Sí. Artísticos. Como los de la Kardashian y todo eso. Ya. Frank, ¿tú apoyarías a tu esposa? Sí. No, yo la verdad no, mira. Yo quiero mucho a mi mujer y para mí es bajarla. Sagrado. Sí, bajarla de donde la tienes. O sea, te imaginas que al rato la vean ahí, hey, ¿sabes qué? Que vi a tu mamá ahí, que le digan a tus hijos, hey, vi a tu mamá en el Instagram. O estaría chido, ¿no? Pues, ¿cómo degradarla, pues? O sea, ¿para qué ponerla en un sistema que no le conviene a la dama? No la tocan. Familia. No la tocan. No le hace nada. ¿Ah? Hay billete. A luego están ganando dinero, pues, todo eso. Y no es su esposa. ¿Eh? Es su novia, nada más. Hay que tener conciencia de lo que vas a hacer. Vas a arruinar la vida de tu pareja. ¿En qué manera? ¿Cómo? Guay. ¿En qué manera? En que todos la están viendo allá afuera y no la van a respetar. Como no la van a ver a los ojos. Yo creo que eso que acabas de decir, Frank, es lo... O sea, estás vendiendo tu dignidad, güey. El respeto. O sea, que a una mujer casada, otro vato le ponga, mamacita, quiero con... No manches. ¿Tú te imaginas cómo se están mandando fotos a las escondidas? ¿Tú te imaginas cómo se ha de sentir, pues, estos hombres de que tienen esposas, de que se dedican al modelaje, a los bikinis, todo esto? Yo pienso de que si tú ya la conociste haciendo ese tipo de trabajo y a eso se dedica, es muy diferente y tienes que respetarlo. Yo creo que en un momento te supera. Por ejemplo, yo hablo de lo que conozco. Por ejemplo, Jimena Córdoba. Su marido me mandaba mensajes a mí, pelón, ya sé que la apoyas, que la sigues, que te encanta, síguelo haciendo, me caes muy bien y todo el rollo. Luego me entero que se divorcian. ¿Qué pasó? ¿Otras razones tal vez? ¿Qué pasó? ¿El vato no pudo con el trabajo? ¿Le llegó a lo mejor los celos? A lo mejor la vieja no pudo con el vato. A lo mejor. No se sabe. A lo mejor la Jimena se fue con otro. Ajá, conoció a alguien más. Eso sí, quién sabe. Uno nunca sabe. Yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas, compadre. Si tu esposa, a lo mejor tu esposa está muy buenota, está muy sabrosa, tu novia, está muy sabrosa. ¿Tú la apoyarías a que la vean otras personas en el Instagram, en el Facebook? Mira, tenemos a Daisy. ¡Hola, Daisy! Tenemos con nosotros a una amiga que, bueno, ya la quiere su novio ponerla a tomarse fotos para hacerse una modelo de Instagram. Sí, estaba escuchando la historia. Entonces, bueno, yo ahorita, hace tiempo hablé por otra situación, una relación pasada, pero ahorita resulta que mi novio es modelo de Instagram. ¿Tu novio? ¿Qué hubo? Mi novio. O sea, mi novio la verdad está súper guapo, no es porque sea mi novio, pero está muy, muy galán. Mira, sí, está muy galán, la verdad, lo acepto. Ay, sí. A ver una foto, el feo, ¿quiere una foto? Ay, el feo. Ay, el feo, no tienes al feo, pelón. Dígale algo. Si tú eres un esmaizao que dice, mándame una foto de tu novio, mi amigo la quiere ver. Te cuatrapeas, la espiroqueta de la chafaldrana. Al principio, cuando sí, yo era media celosa y todo, pero ya después su tipo de fotos que sube es más deportista. Entonces, ¿Le tiran el calzón las morrillas? Sí, en persona, enfrente de mí. ¿De veras? No, pero como hay billete, te vale madre, ¿verdad? No. O sea, a mí es que tenemos, ahorita él es entrenador en un gimnasio. Se dedica más a los fitness. Y pues yo empecé también, ya tengo tiempo entrenando y todo, y nos quisieron hacer sesión en pareja. Ajá. Entonces tú también tienes un bonito cuerpo. Sí, o sea, más o menos, no me los voy a halagar yo también. Daisy, ¿y tu novio le saca provecho al Instagram? O sea, ¿sí le llega a feria y todo eso bien? Sí, o sea, ya entre más seguidores tienes, más likes y todo. Ajá. Patrocinadores. Oye, a ver, tenemos a Martín con nosotros. Martín, pregunta. Yes. Tenemos con nosotros a una amiga que dice que su novio la quiere hacer modelo de Instagram. ¿Tú qué piensas de eso, Martín? Pues era modelar yo también ya. Bueno, pero más que nada, permíteme uno de tus minutitos valiosos ahí. Adelante. De cabina.
La verdad, pues eso que está diciendo él está muy bien, porque es un dinerito, sabes, que te vas sacando con tu nalguita. ¿Eso? Y pues la verdad, pues sí, hay que aprovechar, ¿me entiendes? Porque sabes que uno joven solo es una vez. Mm. Hay que aprovechar el momento. Yo, mi vieja, sube fotos, tiene 30,000 seguidores en Instagram. ¿What? Y la verdad, pues, es lo que yo hago. Yo subo las fotos, los videos, todo. Sí, Simón, este museo. ¿Cuánto le llega más o menos, a ver, a la semana? No, ya me está interesando. A la semana depende, depende de cuántos likes y todo eso, los views que tenga. Ajá. Llega uno chequecito de 2,500. ¿Eh? Oye, compadre, entre más las fotos y los videos son más cachonos, más candentes. Le podemos dar publicidad aquí a tu esposa, güey. Nada más digo, con motivo de curiosidad, ¿cómo la seguimos? No, te pega la sargento, pelón. Pues. O mándanos una foto en privado, ¿sí? Tú, como. ¿Y no te dan celos, güey? No te dan celos que vatos la sigan, la vean. Güey, hay billete. Hay billete, pelón, como te acabo de decir, hay dinero, yo soy el que manejo eso, yo soy el que la subo, los videos, grabo las fotos, todo eso. Entonces yo soy como, así, como el que la maneja. El agente. Exactamente, bueno. Entonces, ella está de acuerdo, y al contrario, me dice ella, hay que aprovechar ahorita que uno está joven, porque cuando uno llega viejo, tiene? Pues ya, sabes, ya no. Ella tiene 24. ¿Y tiene hijos? No tenemos. Ah, okay. Que le saque provecho. Futuro, tal vez. Que sirvan de algo, está bueno. De todos modos, se van a encuerar de gratis. Pues sí. Mejor. Ahí andan mandando fotos a escondidas. Mejor que cobren, que saquen dinerito. De tomo las van a ver. Pero ¿dónde quedó el respeto, la dignidad y todo eso? En la bolsa. A ver, en la cuenta de banco. Tenemos con nosotros, señores, a... Pues nuestra amiga que nos mandó este mensaje. Está regando. A través de nuestro Facebook, El Bueno, La Mala y El Feo. Vamos a marcarle a tu novio... Para que le digas que tú no quieres ser modelo de Instagram. Bueno. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi amor? Pues te hablaba para hablar de algo. Quería saber si me podías explicar un poquito más de esto de las fotos de Instagram. Pues sí, mi amor, es que mira, ¿sabes? Quiero que subas fotos más provocativas, así con una faldita chiquita, un short de esos cacheteros, de esos para que enseñen más. Tú sabes que entre más enseñe, más vende, y así te vas a hacer famosa y podemos vender las fotos muy muy bien a un productor o algo, que alguien que nos llame. ¿Pero aunque yo no esté a gusto con eso? Si pegamos una foto buena, tú te vas a hacer famosa, te puedes poner un poquito más busto, más pompis, te puedes poner más bonita con ese mismo dinero. ¿Pero quién dijo que yo quería eso? Yo estoy a gusto como me veo, ¿que tú no me quieres así? No, sí te quiero así, pero acuérdate pues, que necesitamos dinero, y si tú pegas fotos buenas, pues nos va a ir muy bien a los dos. Tú sabes que tienes un cuerpo muy bonito. Tienes una cinturita así chiquita, las pompis muy grandes, que tú sabes que es tu mejor atributo. Los pechos no son muy grandes, pero están muy bien. Mm. Y si pegamos fotos en el Instagram, nos va a ir muy bien. Yo sé que nos va a ir muy bien. Ya sabes que a los chavos es lo que les gusta, y a los señores grandes, pues es lo que quieren ver. Quieren ver mujeres guapas, enseñando su cuerpo. No, pues la verdad no sé, mi amor, es que no estoy muy convencida. Mira, vamos a tratar poquito... ponemos unas fotos así no enseñando mucho primero. Y si vemos que tienen muchos seguidores, empezamos a subir de más de tono para que veas cómo va la cosa, y vas a ver que te va a ir gustando. Tienes un cuerpo muy bonito y vas a ver que la gente lo va a admirar.